chicas. Soy Elsa, reina de Alemania. Soy la reina de corazones. Soy el ala buena del sur. Hoy seremos vuestras guías. Pero antes de comenzar, voy a explicaros algo. Acercaos. El mundo está lleno de historias. Y todas esas historias están aquí, en el libro de la vida. En él se encuentran muchas verdades. Algunas incluso son ciertas. Otras no tanto. Pero en fin, aunque no os creáis alguna de estas historias, hay una cosa que no admite duda. En nuestro planeta se encuentra el centro del universo. Y claro, justo debajo está la Tierra de los Recordados. Un lugar mágico y alegre en el que se encuentran aquellas personas que perviven en el recuerdo de sus seres queridos. Si nos permitís, hoy os vamos a guiar por algunos rincones del reino donde conoceremos a muchos de los personajes que recordamos, pero no recordamos con tanto cariño como deberíamos. Y de aquí en adelante, ya sabéis, guardad silencio, prestad atención y mucho cuidado. Nunca se sabe si quedan quitados la voz, convertidos en algo, lanzad un hechizo sobre el instituto o comerse alguna de vuestras extremidades. En fin, no os preocupéis porque yo estaré con vosotros durante todo el camino. Seguidme. Cuando
ganando la confianza de Rasulta, nace la niñata esta, llevándose todo el protagonismo. Y para colmo, luego llega su amorcín. ¡Deja de hacerme bullying, gamberros! ¿Cómo vamos a dejar de hacer eso? ¿Sabes lo divertido que me hace contigo? La película ya aburre. Estoy cansada hasta de la alfombra. O sea, llévatela a tu casa. No te la lleves, que me gusta. Patético, que eres un patético. Haciéndonos creer que es malo con sus brujerías baratas. ¿Con qué brujerías baratas, eh? ¡Ahora verás! En fin, yo creo que aquí estamos y más. Sigamos con el recorrido. Siempre fui una dama malvada en realidad, aunque los de la venganza me quisieran cambiar. Y ahora podréis ver de lo que es capaz mi maldición, pues de ruecas yo el mundo llenaré y te pincharás, no lo evitarás, te dormirás. Sí, qué bien me ha quedado. ¿Te puedes callar de una vez que cantas mal? Déjala, no es que intenta hacerse la buena. Aunque cante esas cosas. Yo siempre quise ser la buena de la película, pero en comparación con esta niñata perfecta me fue imposible, ya que con esa belleza de rubia enamora. ¡Uf! ¡Qué envidia! No me toques con esas manos, maléfica. Además, ya sabes que aquí no somos tan buenas, ni tú ni yo. A ver, que se supone que sois rivales. ¡Ay! Ya, hijo, pero ¿qué más da? Además, estos no se enteran de nada. No se enteran. Supone que tenemos que ceñirnos a lo que pone el guión. ¿Qué guión? El mismo que dice que tengo que pincharme con la rueca cada vez que alguien lee el libro o ve la película. Sí. Sí, pues ya tengo de dos peleados. Y además, fíjate en el príncipe feo que te han puesto. Sí. Con lo buena que eres tú y con lo paliducho y monero que es este. Por favor. Perdona, que sepáis que no tengo ningún interés en estar aquí con vosotras. Tú convirtiéndote en dragón para matarme y tú continuamente durmiendo siestecitas para que te despierte con un beso. ¿Perdón? Como si me gustase despertar y ver tu cara. Veo que eso de felices para siempre no es tan cierto. Mira, sinceramente, sois inaguantables. Tú, Aurora, te quejas de pincharte con la rueca, pero yo me pincho con tu bigote cada vez que te beso. Y tú, Maléfica, mejor cállate, que tus axilas cantan mejor que tú. Mira, espero que la próxima vez que hagamos esto haya un mejor reparto de personajes, porque me han tocado la fea y la tonta. Amargado. Soy sin aguanto. Cruel. ¿Sabéis lo que duele depilarse? Por cierto, ¿qué seguís haciendo vosotros aquí? Anda, iros por ahí. ¡Bú! En fin, continuemos. Chicos, ¿con qué ha llegado la hora de marcharnos? Solo queríamos demostrar que los malos no eran tan malos. Querido hermano,
me hablas tú de dignidad. Te recuerdo lo penoso y patético que resulta ver a un león morir aplastado por animalejos tan inofensivos como una manada de bisontes. Me pillaste desprevenido. A cualquiera le puede pasar, perdónalo. Bueno, un poco patético sí que fue Mufasa, que en el reino no se habló de otra cosa. Pero bueno, que al menos a ti te recuerdan, ¿eh? A este tonto ni las llenas. ¡Ja! ¡Esto no es cierto! Si no me recordase nadie, no estaría ahora aquí. Además, es que no me disteis ni una segunda oportunidad. Me desterrasteis sin razón. ¿Sin razón? Pero tú te has visto la cara. Yo solo quería comer perdices. Bueno, y a Zazú. Zazú. Menos mal que aquí puedo comer lo que quiera sin que nadie me destierre. Y hablando de comer, estos cachorritos tienen muy buena pinta. Chicos, creo que ha llegado la hora de marcharnos. Solo queríamos demostrar que los malos no eran tan malos. Aunque parece que entre los buenos tampoco es oro todo lo que reluce. Al final va a parecer que las cosas nunca son sencillas, pero nunca, nunca son lo que parecen. Gracias por seguirnos y hasta la próxima. Let it go, let it go, ni no, ni no, no, ni no, no.